mirándola. No es cierto. No solo estaba mirándola, la estaba besando. Es una muestra de amor. Después de lo mal que la ha tratado el general, nuestra madre necesita mucho cariño. Esa no es la manera de demostrarle cariño a una madre. ¿Según quién? ¿Según tú? No exageres, Emilia. Me dejé llevar por su fragilidad, eso es todo. ¿O me vas a decir que tú nunca te has dejado llevar? Que no quede ni un rastro de ese hombre en esta habitación. ¡Lo quiero lejos! ¿No sería mejor esperar un poco? Usted se exalta tanto con esto. Mire, duerme un rato y ahí cuando está bien recompuesta, reordenamos todo. Si usted no tiene que estar pensando más en don Froilán. ¿Cómo quiere que no piense en él? Ese hombre me atacó, abusó de mí. Mamá, ¿qué hace levantada? Si le digo que guarde reposo es por algo, es por su bien. No, no, necesito estar despierta. Tu padre puede aparecer en cualquier momento, Dios mío. Tengo tanto miedo, tengo tanto miedo. Me dijo que sacara todas las cosas de don Froilán de aquí a la pieza. Puesta, haz lo que quieras con las cosas. Haga lo que quieras, a mí no me interesa. Ay, mamá, cálmese un poco, por favor. Relájese, trate de dormir, trate de... ¡Modesta! Dame eso. ¿Qué es eso, mamá? Tu padre lo tenía guardado. Victoria Buceta. ¿Cómo es posible que no le hayan visto entrar? Su hija la tiene que haber entrado mientras estábamos almorzando, mi general. ¿Y qué estaba haciendo cuando la pillaron? ¡Conteste, mierda! Se estaba besando con el cochero, mi general. Tropa de inútiles. Salgan de acá antes que los mate. ¡Fuera! ¡Izquierda! ¡Mal! ¡Fuera! Sí, general. ¡Mal! Don Domingo, ¿qué está haciendo aquí? Vengo a buscar a mi cochero. No, es imposible. Ese hombre va a permanecer en prisión hasta que me diga dónde tiene el cuerpo de Froilán Donoso. Él sabe que no tiene pruebas contra él. No puede tenerlo prisionero por nada, así es que le exijo que lo libere inmediatamente. Muy bien. Lo voy a liberar, pero con una condición. Que ese deficiente mental no se acerque más a mi hija. ¿Qué hace tan solita? Vengo de vuelta de Villafranco. ¿Me lleva, joven? Por supuesto. ¿Y cuál es su gracia? Tomasa. Tomasa. A Santa Bárbara los boletos. ¡Arrollado! ¿Qué piensa hacerme ahora? Tranquilo, Froilán. No vine a hacerle daño, sino todo lo contrario. Usted es una bestia, un monstruo. Está enfermo. Sí, Froilán. Nunca me había sentido tan mal. El dolor ya terminó, Froilán. La transformación fue dura y brutal, pero ya pasó. De ahora en adelante, va a poder empezar a disfrutar su nueva condición. Domingo, anoche abusé de Beatriz. Y estoy seguro que una parte suya lo disfrutó.
sígame. ¿Y a esta de dónde la sacaste? La encontré en el camino. Venía de Villafranco. Una ramera. ¿Te parece digno de mi padre, Tadeo? Es lo único que encontré. Con todas las cosas que están pasando en este pueblo, la gente no se atreve a salir. Solo las putas y los borrachos. Eso es mío. Yo la encontré. ¡Tadeo! Yo hice el trabajo. Estamos aquí, Froilán, para ayudarte a entender tu nueva condición. Tu condición es la misma de Úrsula y Tadeo. Y la misma de los primeros nobles que lucharon este mundo derramando sangre para sobrevivir. Eres un vampiro, Froilán. Un viajero eterno entre el día y la noche. Y esta noche vamos a celebrar tu iniciación. Para lo cual te tenemos este regalo. Tadeo. Sacie su sed, papá. Alimente su cuerpo de la sangre de esta hembra. Hágalo, Froilán. No puedo. Papá, tiene sed. Es suya. Hágalo. Alguien te vio entrar. ¿Qué importa si alguien me vio entrar? Lo que te tengo que decir es mucho más importante. Estoy aterrada. Sal de aquí, yo no tengo nada que hablar contigo. ¡No! ¡No! ¡Ante Dios! ¡Por favor! ¡Te lo suplico! Tú eres el único que me puede ayudar. Estoy aterrada. Se trata de Froilán. Está vivo. ¿Emilia? Mamá. ¿Cómo está? ¿Qué estás haciendo aquí, mi amor? Es muy tarde. La escuché hablar mientras dormía. ¿Ah, sí? ¿Y qué decía? Hablaba de Santiago. Parecía de que estaba soñando con él. ¿Se acuerda de algo? No mucho. Qué extraño, ¿no? No es tan extraño. Últimamente, usted apenas se separa de mi hermano. Eso le gusta, ¿no? ¿A dónde quieres llegar con todo esto, Emilia? A nada. A nada, es solo que a veces me sorprendo de las demostraciones de cariño que Santiago tiene hacia usted. Las caricias, los besos. Santiago es mi hijo. Y no te voy a pedir permiso a ti para estar con él. No, claro. Por supuesto que no, mamá. Lo que te estoy diciendo es verdad. Tenía que contártelo. Y yo lo único que te tengo que decir es que te estás volviendo loca, mujer. No. Tienes que creerme, es verdad. Él me atacó anoche, fue horrible. ¿No te parece suficiente lo que has enredado las cosas, por Dios? ¡Ah! Todo esto no estaría pasando si no te hubieses enamorado de mí. Un poco tarde, ¿no te parece? Todo esto lo haces para llamar mi atención. Pero yo no quiero ni puedo seguir hablando contigo. ¡No! ¡No! ¡Tienes que creerme! ¡Alguien tiene que creerme! ¡Froilán me violó!
Me da lástima, Beatriz. Jamás pensé que podías perder la dignidad de esa manera. Esto es lo único que tengo. Tiene que defenderme. Él me quiere matar. ¡Sal de aquí! ¡Está vivo! Está muerto. Y yo mismo lo maté. ¿Ya te vas? Sí, se me hizo un poco tarde. Emilia, no es bueno que andes sola a esta hora. ¿Por qué no te quedas acá? No, no puedo. Luisa, quiero que estés pendiente de nuestra madre. No la encuentro bien. ¿Por qué? No sé, está un poco extraña. Quiero que estés atenta. Buenas noches. Buenas noches. Luisita. ¿Tú? ¿Cuándo saliste? Hoy en la tarde. Qué bueno, Tadeo. Pero no podemos estar acá. Por eso, tiene que venir conmigo. ¿Ahora? Sí, ahora mismo. Victoria. No. No tengas miedo. Por favor, no tengas miedo. Soy yo. De verdad soy yo. Y estoy aquí. Contigo. Contigo cuando tú falleciste. Mírame. Tócame. ¿Ves? ¿Qué otra prueba quieres? Hay que avisar. Hay que hablar con Gabriel. No, por favor. Por favor, no digas nada. Por el cariño que me tienes, no digas nada. ¿Por qué no? No estoy preparado para enfrentar a Beatriz. Por favor. ¿Por qué no te casaste conmigo? ¿Por qué me cambiaste por Dios? Dos días. Solamente dame dos días. Tía Victoria. Tía, necesito la ficha de la paciente del apartado 4. ¿Pasa algo? Tía, ¿pasa algo? No. Yo la busco y se la llevo, Gabriel. Bien, gracias. Llegamos. ¿Al granero? Ahora que estoy libre, no quiero perder más el tiempo.
Esto es para demostrarle todo lo que la quiero. Tadeo, yo... Tienes razón. No diga nada. Tal vez no me merezco esto. Vamos a hacer la ronda, mi general. ¿Usted se queda o se va para su casa? Me quedo acá, así que aquí te espero. ¿Permiso? No es bueno que esté bebiendo con todo este revuelo, general. Necesitamos toda su atención en esto. El licor jamás ha interferido con mi trabajo. No estaría tan seguro. ¿Tiene alguna noticia? ¿Ya encontraron el cuerpo de mi padre? Tengo a todos los pueblos de los alrededores movilizados, pero no aparece como si lo estuvieran ocultando. Esta situación es insostenible. Pasan y pasan los días y no hay resultados. No tengo que darle explicaciones a usted. Pero se las tenía que dar a mi padre. Pero como ya no está, el pueblo entero va a juzgar su trabajo, general, y no vamos a permitir más errores. Ya que usted no ha podido hacer nada, lo mejor será traer un ministro en visita desde la capital para que averigüe qué demonios está pasando en este pueblo. Ustedes no tienen el poder para hacer algo así. Sí lo tenemos, y usted lo sabe perfectamente, general. El pueblo entero apoya esta decisión. Por representación absoluta, tenemos el poder y el deber de buscar ayuda. ¡Mi padre tiene que aparecer por la cresta! Si por lo menos hubieran resultados, pero no hay nada. Yo no tengo por qué darles explicaciones de mi trabajo. Si quieren traer a alguien de afuera, háganlo. Pero un extranjero no va a ser capaz de encontrar las pruebas para resolver este misterio. Eso está por verse, general. Sé que estás ahí. Sal. Sal. No te tengo miedo. Da la cara. Concentrarme en nada, Montserrat. ¿Viste cómo estaba ese paciente? No puedo hacer nada. Quizás no debiste volver a trabajar tan pronto. ¿Dónde? ¿Dónde está el cuerpo de mi papá? Por favor, respóndeme, Montserrat. No puede ser. No puede ser que haya desaparecido así como así. La sensación que tengo es mucho peor que la sensación que sentí cuando murió en mis propios brazos. Tranquilo. Necesito saber dónde está. Tranquilo. ¡Gabrielito! ¿Qué? ¿Qué pasa? Tu madre. Oh, mamá. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? Por favor, haga algo. Está muerto de nervios. Tu padre estuvo conmigo otra vez, hijo. Me trató muy mal. Me quiere matar, hijo. Por favor, ayúdame. Ayúdame, hijo. No me va a decir ni una palabra. No creo que existan palabras para momentos como este. Hay que ver qué lindo que habla usted. Fue maravilloso, Tadeo. Pase lo que pase, nunca me voy a olvidar de esta noche. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que yo nunca me había sentido así. Yo tampoco.
¿Cómo? O sea que para ti también es tu primera vez. No exactamente. Había tenido una que otra mujer, pero nunca nadie como usted. Porque cuando hay amor, uno nunca más se olvida. ¿De dónde vienes, Tadeo? ¿Estuviste con ella? Sí, patrón. Estuve con la Luisita. Tú eres imbécil o quieres que te encierren de nuevo. Conseguí liberarte con una sola condición: que no te acercaras a esa mocosa. Patrón, discúlpeme, pero usted tiene que entenderme. Lo que yo siento por la Luisita es mucho más fuerte que cualquier cosa. La amo, patrón. La amo con toda mi fuerza. Y ya la hice mía. Bien. Entonces ahora puedes ignorarla. Pero, patrón, usted no me puede pedir eso. Yo no puedo vivir sin ella. Haz lo que te digo, Tadeo. El amor no existe para nosotros. Gamboa. ¿Qué pasa, general? Párate. ¿Y por qué? Es tu día de suerte. Se siente más tranquila. Hijo, hubieses visto cómo estaba tu padre. Estaba fuera de sí, parecía un verdadero demonio. A ver, mamá, esto ya lo hablamos. Es imposible que usted haya visto al papá. El papá falleció, mamá. ¿Y esto? ¿Y esto, hijo? ¿Tú crees que yo lo inventé, hijo? ¿No me crees? Modesta, ¿cómo la encontraste? Tirada solita ahí. La tierra delante de la casa. Ay, sí. Y así como usted la ve. ¿Le robaron algo, mamá? Hijo, por Dios, era tu padre. No me quería robar. Me quería castigar. Perdonen, pero pienso que lo mejor es aplicarle a tu madre los cataplasmas y mandarla a su casa a descansar. ¡No! 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 ¡No me quiero ir a la casa! ¡No! ¡Tengo miedo! Si tu padre aparece de nuevo, ¿qué voy a hacer? ¡Mamá! No. ¡Mamá! ¡Eso no va a pasar! ¡Eso no va a pasar! ¡El papá no va a aparecer de nuevo! Tranquila, todo va a estar bien. Tranquila, tranquila. Yo estoy acá. ¡La señora está durmiendo! No voy a hablar con tu patrona. Necesito revisar las prendas del difunto Froilán Donoso. Ando buscando pistas. Justamente, la señora me mandó sacar las prendas de él del dormitorio. Están por acá. Entre. Entra, hombre. Revisen esas cosas. Ahí puede estar la clave de lo que buscamos. ¿Notaste algo especial en tu patrón el último tiempo? Bueno, usted debe saber mejor que yo. Usted fue el último que lo vio vivo, ¿cómo ¿no? ¿Cómo se te ocurre hablarme de esa manera, china de mierda? Usted es un hombre malo y yo no voy a aguantar que siga haciendo sufrir a mi doña. ¡No te atrevas! Modesta, sal de aquí. China impertinente. Eso pasa por darle confianza a esta gente. No tienes nada que hacer acá. Mis hombres y yo estamos trabajando. No vas a encontrar nada en esas cosas. Eso está por verse. Froilán está vivo.
tú piensas que lo mataste.